Vivo lejos, entonces cuando tengo que venir para acá, tengo que pasar a buscar a mi hermana, para después entrar y para allá. Joder, hombre, ¿quién va a madrugar? Yo no voy a madrugar, voy a ir temprano. Yo lo siento, pero ahí sí, pero no vamos a madrugar, ¿no? Oye, a las 7 por la menos y media, pero ¿quién me llega a esa hora? ¿Por qué la madre de quién aquí? Y no hay a nadie aquí. Porque llega tarde. Okay. ¿Y a la, cuál es la hora acostumbrada de llegar? A las 7 y media. ¿Tú llegaste? A las 8. No, que yo llegué tarde. ¿Y a qué hora que aquí llega? No, porque ellos tienen que poner por lo menos a las 8. ¿A las 8? ¡8! Claro, a las 8 por lo menos, porque ¿quién se va a estar levantando a las 7? Pues ese es uno con un sueño que no se puede ni parar en los dos pies bien. Llego tarde, sinceramente yo salgo tarde de mi casa y llego tarde. Oh, porque yo iba a entrar y cerraron. ¿Eh? No, fue lo que pasó, que yo iba y mismo me cerraron el portón. Yo iba derecho adentro y ellos me cerraron. Ah, porque me levanté tarde. Y a uno no le da tiempo, como dice él, de cambiar eso ni nada. Tiene que poner eso más tarde, cuando llega ahí más temprano. Realmente el asunto es prácticamente inexplicable. Sin embargo, la situación que se da ahora no se daba antes cuando no había jornada escolar extendida. No se daba antes, lo que se quedaban fuera eran unos cuantos, 8, 10, 15, 20. Ahora izamos la bandera y hay 40% está afuera, como ustedes lo pueden observar. Ellos dicen que llegan tarde. Una parte llega un poquito tarde, pero hay una apatía a entrar, a izar con nosotros, a hacer el izamiento de la bandera, a participar en la actividad. Hay una apatía, hay una falta de conciencia social, cívica, de lo que es y de lo importante que es iniciar el día después del himno con el izamiento de la bandera.